Hola, ¿qué tal amigos? Ahora les voy a preparar un rico y delicioso espagueti. Aquí me va a acompañar mi nietecita. Hola amigos. Hola. Para empezar a preparar este rico y delicioso espagueti voy a necesitar una cebolla, dos dientes de ajo, dos jitomates, consomé de pollo, crema, queso, mantequilla y el espagueti. Dos espaguetis voy a preparar. Bueno, para comenzar, aquí ya tengo una charola que ya tiene agua y ahora voy a poner ya los espaguetis a cocer. Y también le voy a poner un diente de ajo y su sal. Y en lo que se va cociendo el espagueti, voy a ponerme a rallar el queso. Bueno, en lo que el espagueti se cose, ahora me voy a poner a rallar el queso. Bueno, pues ya quedó aquí el quesito rallado. Y ahora voy a empezar ya a moler mis jitomates. Los voy a partir en cuatro para que la licuadora no se le atore, para que los muela bien. También le voy a poner un pedazo de cebolla, un diente de ajo y ahora sí lo vamos a licuar. Bueno amigos, ya mi espagueti ya se coció, ahora lo voy a retirar ya para escurrirlo y ya poderlo guisar. Bueno, en esta cacerola voy a poner un chorrito de aceite y también la mantequilla. También la vamos a ir moviendo para que se vaya derritiendo. Bueno, ya la mantequilla se derritió, ahora le voy a poner unos pedacitos de cebolla para que se sofría. Le vamos a mover para que se sofría la cebolla y ahorita ya que se sofría le vamos a echar el jitomate que molimos. Bueno, pues ya la cebollita está bien frita, ahora le voy a poner el jitomate o tomate. Y también le voy a poner una pizca de consomé de pollo. Lo vamos a mover y lo vamos a dejar de hervir por 6 minutos. Ya cuando esté bien cocida la salsa, le vamos a echar el espagueti. Bueno, pues ya lo voy a tapar, lo voy a dejar de 6 a 8 minutos para que se cosa bien la salsa. Y por favor, no se olviden suscribirse a mi canal, a La Sencilla Cocina de Cristi. Por favor, regálenme un like y si gustan apoyar mi canal lo pueden hacer a través del botoncito del super gracias. Bueno, pues ya está este jitomate bien cocidito, ahora le voy a poner ya el espagueti. También le voy a poner una pizca de pimienta en polvo. Esto no les había dicho, pero también le voy a poner para que le dé un poquito más de sabor al espagueti. Ahora sí.
así lo voy a dejar hervir por otros 5 minutos para poderle ponerle ya la crema y listo para servir. Bueno amigos, pues ahora le voy a poner ya la crema para que hierva otros 3 minutos y ya lo voy a retirar de la estufa. Y ahora le vamos a integrar bien la crema. Lo voy a dejar hervir otros 3 minutos. Lo voy a tapar. Bueno, pues amigos, ahora también le voy a poner ya su queso. Bueno, pues ahora le vamos a revolver ya el quesito para que se vaya integrando. Bueno, pues amigos, ya le voy a apagar este espagueti, ya quedó. Ahora le voy a apagar para poderlo servir. Bueno amigos, pues el espagueti ya quedó. Ahora le voy a servir un poquito a mi nieta que me vino a visitar. Ahora le toca a ella también probar el espagueti a ver qué tan delicioso nos quedó. Bueno amigos, pues ya serví el espagueti para mi nieta. Lo va a dejar que se enfríe un poquito porque ella es lo que lo va a probar. Ella le va a dar el visto bueno al espagueti rojo. Bueno, pues ahora me voy a servir un poquito yo para también probarlo, a ver qué tan delicioso nos quedó este rico espagueti rojo. Le voy a echar un poquito de queso despolvoreado encima. Bueno amigos, pues llegó la hora de probarlo, a ver qué tan delicioso nos quedó este rico espagueti rojo. Lo vamos a probar. Allá está mi nieta también probándolo. ¿Qué tal quedó el espagueti rojo? Rico. Este espagueti rojo nos quedó bien delicioso. También lo pueden acompañar con un pedazo de pollo rostizado, con un pedazo de pollo frito, con una milanesa. También les va a quedar bien sabroso. También lo pueden preparar en sus hogares para que lo prueben qué tal, qué tan rico nos quedó. Y por favor no se olviden suscribirse a mi canal, a La Sencilla Cocina de Cristi. Y por favor regálenme un like y nos vemos en el siguiente video.